Hola mis amigas, ¿cómo están todas ustedes? Nuevamente su amiga Sharmila, Nudos y Manualidades con ustedes y les doy la bienvenida a este su canal. Y seguimos todavía con nuestros vestidos de nuestra muñequita. Aquí les estoy presentando un nuevo modelito más para ustedes. Acá le voy a acercar para que lo vean. Miren, preciosidad de vestido, el cual hemos realizado el día de hoy en un solo color fucsia. Nos quedó súper lindo, miren el punto, muy lindo el punto. Ya si ustedes, porque a veces preguntan siempre, a veces quisieran ustedes el vestido hacerlo más largo, nada más que harían, no acortarían esta parte, simplemente irían aumentando los puntos hasta el tamaño que ustedes desearían. Y luego ya acortarían esto y le dirían la parte final. Miren, precioso nos quedó. Muy lindo, ¿cierto? Muy bello. Bien, mis amigas, vamos hacia ver entonces el paso a paso de este vestido color fucsia en tejido crochet para nuestra muñequita. Hola, mis amigas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el día de hoy para presentarles un lindo modelo de vestidos. Ya ustedes lo acaban de ver hace un momento y en este momento les vamos a dar el paso a paso. Para esto yo trabajo, como siempre saben, con hilos delgados. Les comento algo, yo recién publiqué un videíto corto porque, bueno, agradezco a mi amiga Gloria Sánchez Sakamoto por este lindo detalle. Sí, acá les muestro, les enseñé a ustedes en el videito corto. Ella me envió un set de ganchillos. Feliz, feliz, amiguita. Muchas gracias. Y de todos ellos, bueno, les explico algo. Siempre yo he trabajado con este ganchillo número 4, metal. Miren ustedes, de acuerdo, como les digo, de acuerdo a mi hilo, trabajo mi ganchillo. Hilos delgados, ¿ven? Y trabajo mi ganchillo, ¿ya? Ahí. Y como mi amiguita me trajo, me mandó este C, yo estoy comprobando, ¿sí? Por eso a veces se dice que cada país tiene sus medidas, ¿cierto? Puede ser, diga. Entonces, ¿qué sucede? Acá en mi patria, Perú, yo trabajo con el 4, pero miren, los C de ganchillo me llegó de Japón y viendo las medidas, este ganchillo, miren ustedes, es el 2.5, ¿sí? De medida. Y es el mismo grosor del que uso yo en número 4. Miren, es el mismo. El 2.5 y el 4. Es el mismo grosor, mis amigas. ¿Sí? Les comento. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este 2.5. Pero yo quiero primeramente mostrarles a ustedes, por eso siempre les digo a ustedes también, a veces yo empiezo con 25 cadenas, ¿cierto? A ver, contamos ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 cadenas, miren. Son las 25 cadenas que yo utilizo. Si yo trabajara estas 25 cadenas con el ganchillo que del cual yo utilizo es este, miren, vean. Pero este es muy grueso, 4.5, demasiado grueso, ¿ven? Entonces, midiendo, y acá son ya muy finitos, con otro tipo de números. Entonces, voy a trabajar con este ganchillo 2.5, ya de acuerdo al ganchillo trabajo siempre mi hilo, un punto de inicio y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Les voy a medir. Aquí empiezan ambos. Y miren. ¿Ven? La misma medida, ¿cierto?
Los ganchillos son números distintos, pero el tamaño de las 25 cadenas son iguales. ¿Sí? Entonces, por eso siempre les digo a ustedes, de acuerdo a su ganchillo, utilicen. ¿Ya? Entonces, ya les demostré en mi patria Perú el ganchillo 4. Aquí es delgado. ¿Ven? Y en Japón, este ganchillo 2.5 es como el número 4 en Perú. Les he mostrado. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar esta vez ahora con nuestro ganchillo 2.5, ¿ya? Con nuestro hilo que siempre utilizamos. Bien, mis amigas. Entonces acá vamos a seguir. Y ya, ahora sí, tengo mis 25 cadenas. Y aquí voy a hacer 3 adicionales. 1, 2 y 3. Voy a pasar aquí en la primera cadena, en la cuarta cadena, haciendo un punto vareta, ¿ya? Luego paso a la siguiente cadena, trabajo punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Miren, voy a trabajar así toda esta fila de cadenas varetas, ¿ya? Y con esto que he realizado 3 cadenas adicionales, también me corresponden una vareta. Entonces, total voy a tener 26 puntos varetas. Y voy a trabajar 3 filas iguales con la misma cantidad, 26 puntos varetas. Entonces, avanzo mis 3 filas. Bien, hemos avanzado así. Y bueno, después vamos a seguir la parte de acá del vestido que corresponde, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Acá ya llegamos y vamos a voltear a este lado de las varetas. Y voy a trabajar en este punto, en este espacio, 2 puntos bajos. Ahí. Ahora, en este punto, voy a trabajar un punto bajo. Nuevamente, en este espacio, 2 puntos bajos. Aquí, en este punto, un punto bajo. Luego, acá en este, 2 puntos bajos. Así. Y voy a pasar a este punto y me voy a deslizar. Me estoy deslizando en el primer punto. Paso al siguiente punto, me deslizo. Paso a este siguiente, me deslizo y acá voy a empezar con un punto bajo. Mire. Y luego una y dos cadenas. Más el punto bajo llegan a ser un punto vareta. Bueno, vamos a hacer una cadena más para trabajar con punto doble alto mejor, ¿ya? En este lado. Bien, acá entonces ya tengo mi primer punto y hago mi ganchillo aquí mismo haciendo un aumento con punto doble alto. Ahí, miren. Paso al siguiente punto y solamente voy a trabajar un punto doble alto. Acá. Así. En el siguiente. Aquí sí vuelvo a aumentar. Hago mi punto doble alto. Y luego acá, mi aumento. Así. Entonces, como ven, estamos trabajando. Después de un punto normal de doble alto, estamos haciendo en el siguiente un punto doble alto más un aumento. Dejando uno, ¿ya? Entonces, mis amigas, así vamos a trabajar. Y recuerden que nosotros tenemos 26 puntos que hemos iniciado nuestro vestido. Y yo ya dejé acá adelante en este lado 2. Y voy a seguir trabajando. Y aquí en mi lado izquierdo también voy a dejar 2 puntos. Total, voy a trabajar solamente con 22 puntos varetas, ¿ya? Doble vareta, diré, ¿ya? Bien, entonces trabajamos. Miren ahí la primera vuelta del vestido, ya lo terminamos y lo que vamos a hacer es unir aquí en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a unir con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es 1, 2 y 3 y voy a pasar dejando un punto acá. Y hago un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3. Dejando un punto, paso acá. Y hago un punto bajo.
Vuelvo a hacer 1, 2, 3, dejo un punto, paso acá, punto bajo. Miren, así vamos a trabajar la vuelta, ¿ya? Estamos dando toda la vuelta. Yo necesito tener pares en esta segunda vuelta y hasta aquí tengo 14, no, 15. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15. Al final me queda un punto, no hay ningún problema. Lo trabajamos. Ya hacemos las tres cadenas y aquí cerramos. Cerramos ahí con un punto bajo. Ahora lo que voy a hacer es pasarme aquí. Y hago un punto bajo y ahí empiezo. 1 y 2. Aquí trabajo una vareta 2. Voy a trabajar dos cadenas que separo. Y realizo dos varetas. Esta es mi vuelta 3, ¿eh? No olvidamos eso ya, la vuelta 3. Ahora acá voy a separar con una cadena. En este espacio voy a trabajar media vareta y hago otra media vareta. Ahí. Hilo 1. Mire. Ahora separo con una cadena y paso al siguiente. Y vuelvo a trabajar lo que hice al inicio. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahora voy a separar con una cadenita, paso al siguiente, media vareta, hilo 1. Separo con una cadena y en el siguiente vuelvo a trabajar. Ya reinitas, entonces ya vieron toda la vuelta, vamos a finalizar. Ya lo terminamos. Nuestra vuelta 3, porque esta es la vuelta 3, empezamos con los puntos doble altos en la vuelta 1, luego con las cadenas pequeñas en la vuelta 2 y la vuelta 3. Entonces aquí ya hice mi cadena de separación y lo que voy a hacer es unir acá, en la tercera cadenita. 1. Y ahí ya cerré. Entonces vamos a trabajar nuestra vuelta número 4. Voy a pasarme a este siguiente punto y acá me voy a empezar con un punto bajo, porque voy a trabajar acá. Este punto lo dejo y empiezo con dos cadenas. Y paso acá al centro. Y voy a trabajar acá dos varetas. Separo dos cadenas. Y en el medio dos varetas. Y luego la vareta que está afuera. Miren. Ahora voy a separar con dos cadenitas. En esta vuelta. Y voy a trabajar aquí, este lado, media vareta. Y en este lado de acá, media vareta. Ahí miren. Y lo cierro. A partir de esta vuelta ya trabajamos separando con dos cadenas, ¿ya? Entonces acá, dos cadenas. Y luego, de este punto, empezamos a trabajar como aquí. Entonces paso a este punto, dejando siempre un punto y trabajo un punto afuera. Y luego, dentro de mis cadenas, las dos varetas, dos cadenitas y dos varetitas. Y hacia afuera, uno. Ahí, nuevamente. Como dijimos, a partir de esta vuelta ya trabajamos dos cadenas de separación. Paso a este espacio, media vareta. Y a este siguiente espacio de acá, media vareta. Ahí. Y luego acá, uno. Dos cadenas y sigo trabajando. Miren. Ya, bien, entonces, sí. Esta llega a ser ya nuestra vuelta 4. Finalizamos. Ya miren, hemos terminado la vuelta y acá ya cerré con el punto deslizado y lo que voy a hacer es en el siguiente punto hacer un punto bajo y aquí empezar. Siempre estamos dejando un punto. ¿Ya? Mis dos cadenas, ya mi punto bajo es un punto vareta. Entonces, acá ahora voy a trabajar un punto vareta en el siguiente punto que me queda. Y ahora que en el medio, trabajo dos varetas, dos cadenas y aquí dentro dos varetas. Ahora hacia afuera trabajo
seguido dos varetas. Separo con dos cadenas y este punto lo trabajo nuevamente así. Media vareta en este lado y en el siguiente lado media vareta. Y ahora lo uno. Así. Separo con dos cadenas y vuelvo a trabajar. Dejando siempre un punto, hago una vareta en el siguiente. Una vareta en el medio. Trabajo dos varetas. Separo con dos cadenitas y vuelvo a trabajar dos varetas aquí en este espacio. Y ahora hacia afuera. Trabajo dos varetas. Uno y dos. Separo con dos cadenas y este espacio, media vareta, este siguiente espacio, media vareta y lo uno. Miren. Bien, entonces, así esta vuelta vamos a ir finalizando. Ustedes, si se dan cuenta, en la parte del centro es lo que sí va cambiando porque va en aumento, ¿cierto? En cambio, los puntos de acá, de este lado de acá, se trabajan iguales. Ya entonces, lo terminamos. Vuelta finalizada. Nuevamente, volvemos a trabajar. Ya cerré acá con un punto deslizado y paso a mi siguiente punto. Haciendo un punto bajo y luego dos cadenas. Voy a trabajar una vareta. En el siguiente, una vareta. Luego que en el centro, realizo dos varetas. Separo con dos cadenas y vuelvo a trabajar dos varetas. Paso a este siguiente punto, hacia afuera ya, y trabajo uno, dos, y tres. Dos cadenas que separo y trabajo este punto. Medio vareta en este siguiente lado. Media vareta, lo uno. Dos cadenas y vuelvo a trabajar. Primero hacia afuera, tres varetas seguidas, dejando siempre al inicio un punto. Y luego hacia adentro, dos varetas. Separo con dos cadenitas y en el mismo espacio vuelvo a trabajar dos varetas y hacia afuera seguido mis tres varetas. Separo con dos cadenas y aquí media vareta a este lado y en el siguiente lado media vareta y lo uno. Separo con dos cadenitas y nuevamente vuelvo a trabajar. Bien, mis amigas, así vamos a estar trabajando el punto, repitiendo. Y como ustedes ven, donde vamos a ir aumentando es en esta parte de acá del medio. Nosotros hemos empezado con dos, luego en la siguiente vuelta tres, luego cuatro, ¿cierto? En este ya tengo cinco, mientras que en este lado son puntos medios varetas unidos y se trabaja igual. Separadas con dos cadenitas. Entonces voy a trabajar así. Acá tengo mi muñeca. A ver. Estoy recién ahí, como ven ustedes, más o menos aproximadamente hasta acá. Sería trabajar hasta la vuelta 10, quizá vuelta 12, donde estos aumenten. O sea, estoy en 5, voy aumentando 6, 7, 8, 9, 10. Si hasta los 10 ya me da la rodilla, ahí ya nos volvemos a ver. O quizá hasta la vuelta 12, no sé cuánto avance. Igual también ustedes junto conmigo vamos a ir avanzando. Recuerden que solamente aumentamos esto la de acá, ¿ya? Después los demás se trabajan iguales. Entonces hay que seguir avanzando las vueltas que necesitemos. Bien, ya hemos trabajado, miren, hasta tener en esta vuelta 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yo estoy trabajando en esta vuelta con 10. Pero si ustedes quisieran el vestido hacerlo más largo, no hay problema. Siguen dándoles vueltas y van aquí, este lado que corresponde va a ir en aumento. En aumento iría, ya no habría problema, ya.
Y si no, también así yo nada más como lo he hecho con esto, con los 10 puntos en este lado. Bien, entonces, mis amigas, vamos a seguir. El vestido está quedando bellísimo porque tiene harto vuelo. Ahí lo están viendo. Y nada más trabajado en un solo color, fucsia. Bien, entonces estoy acá, donde he cerrado. Y lo que voy a hacer es deslizarme al siguiente punto. Es mi punto 2. Me sigo deslizando al siguiente punto, mi punto 3. Me sigo deslizando al siguiente punto. Este es mi punto 4. Me deslizo. Punto 5. Y en el siguiente hago un punto bajo. ¿Cuántos puntos he corrido? 1, 2, 3, 4 y 5. A partir del sexto estoy trabajando como un primer punto. Y empiezo punto bajo y dos cadenas. Llega a ser mi primera vareta. Entonces yo paso acá a este siguiente punto y sería vareta 2. Siguiente, vareta 3. Siguiente, vareta 4. Siguiente, vareta 5. Ahora aquí en el medio, igual lo trabajamos. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Así como trabajé 5 en mi lado derecho, igual en mi lado izquierdo voy a trabajar 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Mire. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1, 2, 3. Todavía no, sí, puede, no, 4, a ver, 4 y 5, ya con 5, y voy a pasar acá a este punto medio y voy a hacer un punto vareta ahí. Ahora voy a hacer acá 1, 2, 3, 4 y 5, y nuevamente en el mismo punto donde trabajé un punto vareta, trabajo un punto vareta. Miren. Vamos a ir probando ya, si está bien con 5 cadenas acá. Y ahora nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Y contamos, 1, 2, 3, 4, 5 y acá en el sexto. A ver acá. Vamos a ver, con 5. Sí, sí está bien con 5. No está muy, está bien porque el vestido está en vuelo. Sí, sí está bien con 5 cadenitas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a seguir. Entonces sería 2, 3, 4, 5. Ahora aquí en el medio hacemos dos varetas más. Separo con 2 cadenitas. Y trabajo dos varetas. En este lado izquierdo trabajo nuevamente 5 varetas. Voy 2, 3, 4, 5. Y ahora me tocaría hacer 1, 2, 3, 4, 5. En este punto medio hago un punto vareta, trabajo 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, vuelvo a trabajar un punto vareta y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 y cuento, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y acá. Nuevamente vuelvo a empezar. Mire. ¿Sí? Bien, entonces así lo vamos a trabajar, ¿ya? La vuelta la finalizamos. Bien, mis amigas, seguimos entonces. Miren ya, así ya la vuelta total se ha terminado. Y cerré aquí con un punto deslizado y ahora me deslizo en este punto. Luego en este punto. Acá empiezo con un punto bajo. Entonces he corrido puntos y estoy en este tercero y empiezo acá.
2 cadenas más el punto bajo son 3. Aquí hago una vareta 2. Vareta 3. 4. 5. Y dentro 2 más serían total 7. ¿Ya? Miren. Ahora separo con 2 cadenas. Y nuevamente empezamos por dentro 2, hacia afuera. Seguimos sumando. 3, 4, 5, 6, 7. 7 a mi derecha y 7 a mi izquierda. Ahora acá voy a trabajar. Yo trabajé aquí con 5 cadenas. Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5. La misma cantidad. Y acá donde trabajé una vareta, 5 que no es una vareta, aquí voy a trabajar en el medio. Y voy a hacer una vareta. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, 10 varetas dentro de este arquito. Y vuelvo a trabajar. 1, 2, 3, 4 y mis 5 cadenas. Y nuevamente empiezo acá y dejo un punto, dejo dos puntos y aquí en este tercero empiezo contando 1, 2, 3, 4, 5. Ahora adentro sigo sumando 6, 7. Separo con 2 cadenas. Vuelvo a trabajar. Aquí adentro 2. Ahí están 1 y 2. Ahora afuera y sigo sumando. Que son 3, 4, 5, 6, 7. Mire. ¿Y qué me tocaría hacer? No hay aquí, ¿cierto? Entonces cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y dentro de este arquito voy a trabajar un total de 10 varetas. Aquí voy. 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. 8, 9 y 10 varetas. Miren, ¿qué me falta hacer? Mis cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a trabajar dejando dos puntos. Acá, a partir de acá, empiezo a trabajar. Bien, mis amigas, así como lo estoy explicando paso a paso, toda la vuelta vamos a finalizar. Bien, mis amigas, aquí ya estamos la vuelta así terminando y vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita. Cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar. A partir de aquí ya empezamos a trabajar. Vamos a trabajar ya la última vuelta, ¿sí? La última vuelta de nuestro vestido. Nuestro vestido ya tiene ya volumen y tiene tamaño de largo, miren. Pero por eso, como yo les dije a ustedes, si ustedes quisieran hacerlo más largo, nada más seguirían, por decir, hasta 15, lo hacen a 15 o quizá a 20 y después disminuyen así, de esta forma. O sea, los mismos pasos, ¿cierto? Nada más, si quieren más largo, lo agrandarían. ¿Ya? Bien, entonces acá. Acá trabajamos ya la última vuelta para luego seguir con la parte de arriba de nuestro vestido, porque acá arriba falta la parte del pecho del vestido de la muñeca. Entonces acá empiezo y hago 1, 2, 3,
Ya, a ver, no, vamos a pasar al siguiente punto mejor, porque como he cerrado con un punto deslizado, entonces en el siguiente punto, ya paso acá. Ahora sí, un punto bajo, porque necesito tener un punto bajo. Y ahora sí, 1, 2, 3. Vamos a trabajar un punto pico. Y paso a este punto y cierro con un punto bajo. Paso al siguiente punto, un punto bajo. Y acá empiezo nuevamente. 1, 2, 3. Y realizo un punto pico. En el siguiente punto, cierro con un punto bajo. Paso al siguiente punto, un punto bajo. Y luego 1, 2, 3. Hago mi punto pico. Paso acá, punto bajo. Paso aquí en el medio, punto bajo y luego hago 1, 2, 3. Y cierro con un punto pico. Y aquí mismo hago un punto bajo. Ahí ve. Ya está. Y nuevamente paso acá. Y hago un punto bajo y luego 1, 2, 3. Y aquí realizo mi punto pico. Y paso al siguiente punto. Punto bajo. Quiero llegar hasta acá para que después ustedes ya lo hagan, ¿ya? Y luego acá. Acá nuevamente mi punto pico. Punto bajo en este punto. Y luego en el siguiente otro punto bajo. Levanto mis tres cadenas. Hago mi punto pico. Paso al siguiente punto, punto bajo, al siguiente punto, un punto bajo, tres cadenas, punto pico. Miren cómo va quedando. Esta es la parte final de nuestro vestido. Aquí trabajo un punto bajo, cerrando, y luego hago un punto bajo y hago uno, dos, tres, un punto pico. Y punto bajo. Así, miren. Y luego acá mismo hago un punto bajo y luego 1, 2 y 3. Realizo mi punto pico. Y paso a este punto, al primer punto. Punto bajo. En el siguiente punto. Punto bajo y luego mis tres cadenas para hacer mi punto pico. Ahí está, se está quedando bien. Y a este punto, punto bajo. En el siguiente, un punto bajo, luego mis tres cadenas. Realizo mi punto pico. Siguiente punto, lo cierro con un punto bajo. Paso al siguiente punto, trabajo un punto bajo. Ay, disculpen. Acá trabajo un punto bajo, luego 1, 2, 3. Hago acá un punto pico, el siguiente punto bajo, siguiente punto, un punto bajo y mis tres cadenas para hacer mi punto pico, siguiente punto bajo y luego acá un punto bajo y luego 1, 2, 3 y mi punto pico. Y aquí afuera. Cierro. Ya, miren. Así entonces, mis amigas, vamos a trabajar toda la vuelta del vestido. Ya lo finalizamos entonces. Bien, mis amigas, así ya hemos terminado. Ven ahí ustedes toda la vuelta a nuestro vestido. Ha quedado bien pomposo, bien voluminoso. Y ahora vamos a trabajar la parte de arriba de nuestro vestido. Ya, yo para esto tengo 26 puntos. Y es separado por la mitad, ya que sería 13. Entonces, en esa distancia es donde vamos a trabajar. Ya, entonces aquí empezamos. A ver, acá se. Por favor, mil disculpas por el bullicio. Si se escuchan un fondo de bulla, les pido mil disculpas, por favor. Ya, bien, entonces acá vamos a trabajar. Esta es la mitad, ya le dije que es el 3, entonces cu cuento 1, 2, 3, 4 y 5.
Aquí ya, aquí a partir de este 5 o uno más acá, ya. Entonces a partir de acá empezamos y aquí empiezo con un punto bajo y luego uno, dos cadenitas. En el siguiente punto voy a trabajar una vareta y voy a trabajar un aumento. Ese es el punto 2. En el punto 3 voy a trabajar una vareta y voy a trabajar un aumento. Miren, no estoy haciendo dos aumentos en el punto 3, ¿ya? En el punto 4, aunque mucho, dos nomás, ¿ya? Dos aumentos. Empecé con 1, en el 6, en el 5, en el 4. ¿Ya? Ahí. Entonces, aquí en este siguiente hago 2. Tengo un punto, 2, 3, 4, 4 puntos. Y aquí en este siguiente tengo un punto ahí y luego acá voy a hacer un aumento. Ya, acá voy a hacer un aumento y acá en este punto un punto así. Media vareta. Ya estamos cerrando, hemos aumentado porque la parte del busto. Entonces acá voy a trabajar dos cadenas. Voy a voltear mi tejido y en esta vuelta vamos a trabajar disminuyendo. Ya, entonces empezamos medio y medio, disminuimos, sigo medio y medio, disminuimos y acá sigo medio y medio, disminuimos y este último punto lo trabajo media vareta. Ahí, miren, ya. Entonces aquí, por favor, mil disculpas por la bulla, ¿sí? Hasta aquí yo le escucho, yo sé que también ustedes escuchan ese bullicio, por eso les pido mil disculpas. Trabajamos dos cadenas, volteamos nuevamente nuestro tejido y aquí, acá hago medio punto, en el siguiente medio punto, siguiente medio punto y este último medio punto. Y aquí uno todos los puntos. Miren, ahí se formó el busto de nuestra muñequita. Y luego voy a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Corto. Y así como he trabajado este lado, igual voy a trabajar este otro lado, ¿ya? De aquí iniciaríamos igual, por favor. Una vez terminado este lado, ahí nos volvemos a encontrar. A ver, mis amigas, lo que me voy a decirles, ¿dónde van a empezar, cierto? Quizá ustedes empezarían acá, no. Vamos a empezar aquí mismo, ¿ya? Donde hemos terminado el último punto. Miren, aquí, ¿ya? Ahí mismo empezamos, ¿ya? Aquí. Miren, con un punto bajo y luego dos cadenas. Ahí les muestro, ¿ya? Ahí mismo empezamos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, lo terminamos. Miren, mis bellas amigas, ahí están viendo ustedes. Hemos terminado acá, entonces, la copa. Bueno, yo le estoy viendo la copita. Hemos trabajado con 6 puntos, ¿cierto? Bueno, está muy amplio. Me hubiera gustado que sea más, un poquito más cerradito. Y hubiera sido bueno con 5 puntos. Me hubiera quedado mejor, porque está muy, muy grande, lo veo. Pero bueno, será para un próximo vestimenta hacerlo, entonces, nada más con 5 puntos. Pero se trabajó con 6, ¿ya? Ya está, ya. Ahí, entonces ahora, sí, lo que falta aquí es ponerle los botones. Voy a bajar la cámara. En la parte de atrás, colocar sus botones, ¿ya? Acá, en nuestro vestido. Entonces, yo tengo acá este color. Y con una aguja punta roma, también lo pueden poner un clip, un crochet. Ya ustedes también pueden ver con qué lo adaptan, ¿cierto? Yo siempre trabajo, bueno, con botones. Ya, y ahí ven, le doy acá un amarre.
y queda sujeto. Así. El sobrante lo corto y ahora voy a colocar el siguiente botón. Una vez terminado el otro botón, ya les muestro, ya lo coloco la muñequita y les muestro. Mis amigas, ahí tenemos entonces ya nuestra muñeca puesta su vestido, trabajada en un solo color fucsia. Mírenlo, precioso, precioso nos quedó este vestido. Ahí. Les comento que tengo un parante que yo misma le he adaptado para que pueda pararse la muñeca, pero a veces falla también este parante. Pero lo importante es que como sea, me las ingenio, como se dice, para que la muñeca se pare sola. Miren, ve, ya se paró solita. Bien, mis bellas amigas, acá tengo un lacito. Fácil y sencillo de realizarlo, en color blanco, para que resalte al vestido. Un detalle nomás, porque es un vestido súper sencillo, pero más quiero para que aprecien el punto, ¿sí? Por eso, un lazo en un costado, ¿ya? Y acá tengo mi pistola. Ahí le eché silicona y ahora le vamos a colocar su lacito acá. Ahí. Y ahora sí ya quedó. Miren el vestido. Precioso. Súper sencillo, pero hermoso. Lindo, lindo, lindo. Miren cómo quedó la parte de arriba del pecho. Lo que hicimos en la parte final del vestido. Precioso. Y muy lindo. Los puntos, aprécienlo. Muy lindo. En la parte final también, que se acabó con el punto picó, precioso, y nos quedó bellísimo. Y un detalle, para mí es suficiente, ya quedó lindo, lindo, lindo. Bien, ahora sí, entonces, mis amigas, siempre dando lo mejor de mí para ustedes, espero que queden feliz con este vestido, satisfechas. Son pedidos que ustedes me hacen, así que yo estoy realizándolos, porque son pedidos que ustedes los hacen, ya, mis reinas hermosas. Bien, entonces ahora sí, en unos momentos regresamos ya para despedirnos de ustedes con esta belleza de vestido trabajado nada más en un color fucsia. También lo pueden matizar, porque el vestido que mandaron es matizado, pero yo lo he trabajado en un solo color solamente, pero lo pueden matizar. Por ejemplo, la parte de acá de donde se empezó las tres filitas que hicimos al inicio, un color. Y la parte de arriba, otro color. Al igual que la parte de abajo, los acabados, las tres últimas filas, lo pueden trabajar con otro color también, o sea, el color así para que haga juego al vestido. Pero yo, como le dije, lo he trabajado con un solo color. Y quedó bellísimo. Igual, el tamaño, si ustedes quisieran más largo, nada más lo van alargando, porque lo hice hasta 10, lo pueden hacer trabajar hasta 15 y luego lo dan los acabados. Y el vestido también quedaría más abajo. Ya, mis reinas hermosas. Bien, entonces ahora sí, volvemos ya en unos instantes para despedirnos. Regresamos. Bien, mis amigas, ¿qué les pareció el paso a paso? Lindo, ¿cierto? No olviden siempre de darle el dedito para arriba, por favor, a los trabajos que siempre realizo. También decirte a ti, amiga, que en este momento estás mirando nuestro canal Nudos y Manualidades, te invito, suscríbete a este tu canal para que así puedas activar la campanita y recibas las notificaciones que publico a la semana. Hacemos modelos muy bonitos en diferentes modelos, las vestimentas de nuestras muñequitas, tanto vestidos cortos, vestidos largos, vestidos de fiesta, falditas, blusas, falditas cortitas, pantalones, chores, tantos modelos que hay, que a veces envían y hay que realizarles. Por eso te invito, si te gusta el arte del tejido para nuestras muñequitas, suscríbete a este canal. Y te invito, y pasa la voz a tus amistades, también a tus familiares, quizá que les guste el arte del tejer, que se suscriban a este canal. Y también visitar mis redes sociales, página de Facebook, Nudos y Manualidades, y estamos también en Twitter. Y ahora sí, su amiga Sharmila se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial. Vamos a seguir todavía con más novedades de vestimenta. Ya vamos a empezar también ya con los tapetes y los caminos de mesa, porque me están pidiendo, sí, y ya voy a empezar, sí, ya con los, también con esos trabajitos, ya. Entonces me despido hasta otro próximo tutorial. Nos vemos, mis lindas amigas, hasta la próxima.